ocasión les voy a hablar de un barniz. Es un barniz del catálogo Ésika. Bueno, en campaña 9 tenía un precio de 1x90, 2x150. Es decir, si aprovechabas la oferta, te salían 2x75. Lleva lo último contouring en tus uñas. Contouring. Ay, perdón si no lo pronuncio. Esta palabrita, nail contouring, no sé pronunciarlo. Es la última tendencia en manicure y está inspirada en la semana de la moda de New York. Pruébalo. Esmalte profesional 6 en 1 para uñas. Barniz profesional de acabado mate. Base acabado 6 en 1. No, este es el barniz profesional de acabado mate. Bueno, aquí te explica cómo hacer el contorno. Pero no, yo no hice eso, yo solo probé un barniz. Este barniz me llegó, bueno, me lo dieron de regalo en la chica que me hace favor de meter mis pedidos de Avon, de Ésika, de Jafra, de Natura. Me dio este y otros productos para probar. Este es el barniz. Vamos a ver qué tal me fue con la aplicación. Este es un tono celeste. Ay, celeste, ¿qué dice? Calm, aquí no lo veo, nada más dice celeste tropical, pero ese tono en particular no lo veo. Ya también lo busqué aquí en estos de aquí, que tienen el mismo precio, pero son diferentes, porque este es esmalte profesional 6 en 1 para uñas, base de acabado 6 en 1 para uñas, y no, este es ay, el acabado mate. Ahora sí vamos a ver qué tal me fue y regreso. Hola, hoy es miércoles 21 de junio y me voy a aplicar este barniz de Ésika. Mis uñas se ven un poco manchaditas porque me acabo de retirar el de Galilea Montijo. Y como no tengo mucha memoria en la cámara, voy a aplicarme y... Bueno, voy a apagar la cámara y seguir aplicándome. Apliqué 3 capas para obtener un tono uniforme. Ya pasaron más de 5 minutos desde que terminé de aplicar la tercera capa en las dos manos. Perdón por que se me salió. Ahora sí estoy como el meme. Ahorita me meto a bañar y se me cae. Pero aún siento que están... como que todavía no secan del todo. No se me queda el dedo, pero aún lo siento, no sé, como que no seca. Como pegajosito. No tan firme, así que voy a esperar más tiempo. Pero hasta aquí voy a dejar esto de la aplicación. Les recuerdo que hoy es miércoles 21. Vamos a ver qué tal me va. El tono no es de mi total agrado. Es un... no sé cómo describirlo, azul medio grisáceo, un gris medio azulado, no sé, un azul muy pastel, y a mí los tonos pastel como que no me agrada. Seguimos con el video, y luego con la luz, no sé si se aprecia bien, a ver, ahí, se aprecia el color. Es del catálogo Ésika, el tono es celeste, azul celeste. Ahora sí, es todo por la aplicación y seguimos. Como les mencioné en la aplicación, el color la verdad es que no fue de mi total agrado. Algo que sí debo recalcar es que duré varios días sin quitármelo o con el barniz en las uñas, aunque ya estaba algo desgastado. Si mal no recuerdo, lo apliqué el miércoles y me lo quité lunes. Fue miércoles ya en la tarde, el jueves prácticamente todo el día lo tuve igual. Para el viernes ya se empezó a caer un poquito y ya para el domingo fue cuando ya noté que se me cayó más. También, como siempre les menciono, yo no me cuido de las uñas, hago ciertas labores que hacen que mis uñas no sean del todo... que no estén del todo, no sé cómo decirlo, bonitas, presentables. Y también lo mismo me pasa con los barnices. Se me suelen acabar rápido o se me suelen descarapelar.
En esta ocasión, este, la verdad es que sí me gustó, aunque el tono no, el barniz, hablando del barniz, sí me gustó. Sí me, los primeros días, como les menciono, sí me duró sin ningún... ¿cómo? Ay, se me va. Sin que se desgastara, sin ningún desgaste. Si lo volvería a comprar, ay, la verdad es que ya les he dicho que a veces me duele un poco el codo. Y la verdad es que sí, se me hacen un poquito caros. No, no recuerdo cuál sea su precio regular, pero sí, me duele un poco el codo y no, no lo volvería a comprar, aunque creo que sí valen la pena porque sí, duró. Como les comenté, yo, mis actividades hacen que los barnices se desgasten y que este me haya durado algunos días prácticamente como lo apliqué. Pues dice mucho del producto. Gracias por ver el video. Bye.